Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo de la serie de recetas de la freidora de aire. Y en esta ocasión os vengo con un vídeo que me habéis pedido muchísimo en comentarios. Me habéis pedido mogollón de veces que os hiciera recetas más saludables y recetas con verduras para la freidora, porque bueno, no sabíais cómo hacerlas o no os acababan de quedar bien las verduras. Bueno, pues aquí estoy yo para daros siempre la solución para que todas esas recetas que queráis hacer os queden siempre perfectas. Pues nada, en este vídeo os traigo 5 propuestas. Una de ellas es un postre que no puede faltar en ninguno de mis vídeos de recetas de freidora de aire, porque ya sabéis que soy un amante, pero para que veáis que soy buena, os traigo una receta de un postre saludable, que también está hecho a base de verduras. Pues si quieres ver de qué te estoy hablando, quédate a ver el vídeo porque empezamos. Y la primera receta que vamos a preparar es una que me ha dado más de un quebradero de cabeza, porque hasta que he conseguido que me quedara como yo quería, he tenido que hacer unas cuantas pruebas. Así que tenerlo en cuenta, dejarme un montón de likes en este vídeo, que no sabéis a veces la cantidad de cosas que tengo que hacer, algunas comestibles y otras no tanto, para traeros aquí las recetas perfectas para que las podáis disfrutar desde el primer momento. En esta receta vamos a preparar un brócoli y coliflor como si lo preparáramos en tempura, pero con la diferencia de que no lo vamos a freír en aceite y lo vamos a hacer en nuestra freidora. Y para que esta receta nos quede bien, muy importante, antes tenemos que cocinar un poquito tanto la coliflor como el brócoli. Y para ello la voy a colocar dentro de un recipiente apto para el microondas. Y algo muy importante que no os he dicho es que los trocitos en los que partamos tanto la coliflor como el brócoli no deben de ser muy grandes. Vamos a colocar como medio vasito de agua en el molde para que se genere un poco de vapor. Si no tenéis este tipo de recipientes, será tan sencillo como cubrir vuestro molde con film transparente, hacerle unos agujeritos en la superficie y nos lo vamos a llevar al microondas a máxima potencia durante 3 minutos. Y este paso de tener que escaldar un poco la verdura primero es imprescindible para que nos quede bien, porque si pretendemos meterlo directamente en la freidora sin antes haberlo cocinado un poco, el resultado va a ser que nos va a quedar súper duro con una textura tan crujiente que no os va a resultar nada agradable. Así que hacedme caso, aunque sé que es un poquito más coñazo, pero antes lo vamos a cocinar un poco para ablandar la verdura y que no esté tan dura. Y mientras vamos a aprovechar para ir preparando la tempura. Cogemos un bol y ponemos dentro un huevo. Le ponemos un buen pellizco de sal, ya que tanto la coliflor como el brócoli no lo hemos salado. Y lo batimos con unas varillas hasta que espume bien. Y también vamos a aprovechar para ir poniendo a precalentar nuestra freidora a 200 grados 5 minutos. No es necesario batirlo mucho, simplemente con que veáis que se ha espumado un poquito, estará listo. Y ahora vamos a añadir la harina, la maicena, la levadura y el zumo de limón. Y continuamos dando vueltas con las varillas para mezclarlo. Y a medida que vamos dando vueltas, le vamos a ir incorporando el agua poco a poco, que os recuerdo que tiene que estar bien fría. Y si la tenéis con cubitos de hielo como yo, muchísimo mejor. Y si se os caen los cubitos de hielo como me ha pasado a mí, no os preocupéis y seguir dando vueltas, porque esto ayuda a que la masa se enfríe aún más. Y por último vamos a añadir las especias, que tengo por aquí ajo y cebolla en polvo, un poquito de curry o cúrcuma para darle color y sabor, pimienta negra y romero. Bueno, y como os digo en todos los vídeos, todos los ingredientes que voy a usar para las recetas os lo dejo siempre todo detallado en la cajita de información del vídeo y os lo fijo también en el primer comentario para que podáis ver allí fácilmente todos los ingredientes y cantidades de cada una de las recetas. Pues coloco todas las especias dentro, lo termino de mezclar bien y quiero que os fijéis en la consistencia que tiene que quedar. Como veis, es como una bechamel espesa, pues esta es la consistencia perfecta para que nuestra tempura se quede perfectamente pegadita tanto al brócoli como a la coliflor o a los vegetales que queramos hacer. Y mientras que termina de cocinarse el brócoli y el calabacín, la reservamos en la nevera para que esté bien fría. Pues ya tengo lista la verdura
y quiero que os fijéis que al pincharla con el cuchillo está un pelín dura, pero ya me deja clavarle un poquito el cuchillo. Y si os fijáis en el brócoli, al haberlo cocinado tan poquito, todavía mantiene su bonito color verde, que esto es muy importante para que nos quede mucho más rico. Pues una vez que tengamos un poquito cocinado el brócoli y la coliflor, vamos a pasar todos los trocitos a la tempura. Lo mezclamos bien para que se queden completamente cubiertas por la tempura. Y ahora vamos a coger el cestillo de nuestra freidora, que os recuerdo que tiene que estar ya precalentado. Y con un poquito de aceite vamos a pincelar bien toda la base, o como he hecho yo, con un spray. Lo que es importante es que nos quede toda la base bien pintada de aceite. Y vamos colocando dentro la verdura, estirándola bien por el cestillo sin amontonarla. Cuando la tengamos colocada, volvemos otra vez a rociar con otro poco de aceite de oliva por encima y lo vamos a hornear unos 10 minutos aproximadamente a 200 grados o hasta que tenga el color y el crujiente que a vosotros os guste. Y no os preocupéis si se os ha pegado un poquito a la base, es completamente normal, ya que toda la tempura que va escurriendo va cayendo en la parte de abajo y ahí podéis ver que se va metiendo como en los agujeritos, entonces esto hace que se pegue un poco la tempura al cestillo. Por eso es muy importante engrasar bien la base antes de ponerlo, para que ahora lo podamos despegar sin problemas. Es tan fácil como meter una espátula por la parte de abajo, siempre de silicona, y si os fijáis, al pasar la espátula se despega perfectamente. Después con cuidadito separamos los trozos. Y ya tenemos nuestra tempura de brócoli y coliflor listos. No me digáis que no tiene buena pinta y os puedo asegurar que quedan perfectos, crujientes por fuera y tiernos por dentro. Es un bocado que está delicioso. Así que si nunca habéis probado a preparar tempura en freidora de aire, os recomiendo que la hagáis porque os va a sorprender y mucho. Bueno, y ahora vamos a la siguiente de las recetas, que vamos a hacer unos pimientos rellenos de atún, espinacas y bechamel. Están buenos, no, buenísimos, os van a encantar y son el acompañamiento ideal para cualquier comida o incluso como un aperitivo o un snack para poner en el medio de la mesa para que la gente pique. Están increíbles. Vamos a ver cómo se hacen. Y para hacer esta receta yo voy a usar unos pimientos tricolor, pero si lo preferís podéis usar otro tipo de pimientos. Pues lo primero de todo, con los pimientos ya lavados, vamos a ir haciéndole un corte por la parte superior en forma de triángulo, de esta forma, quitándole así un trocito y le vamos a retirar las semillas que tiene por dentro. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de los pimientos. Y vamos a ir reservando cada trocito junto con su pimiento. Y por otro lado voy a coger las hojas de espinacas y las voy a picar bien finitas. Y con las espinacas bien picaditas, ponemos una sartén al fuego, añadimos un poquito de aceite de oliva, como una cucharada aproximadamente, e incorporamos un ajo picado. Lo dejamos nada, apenas medio minuto hasta que veamos que se empieza a dorar. Y añadimos las espinacas picadas. Y las sofreímos como un par de minutos hasta que veamos que han bajado de volumen. Y si te está gustando el vídeo, no te olvides de suscribirte al canal y compartirlo con todas aquellas personas que creáis que este tipo de contenido les va a ayudar o les gusta. O si alguien está pensando en comprarse una freidora de aire y no lo tiene claro porque no sabe qué comidas o recetas puede hacer en ella, pues ya sabéis, mandarle este vídeo y estoy segura de que le vais a sacar de la duda enseguida. Porque os aseguro que le van a encantar todas estas recetas, igual que me encantan a mí y os encantan a todos vosotros. Pues ya lo sabéis, ahí a compartirlo con todos vuestros amigos, que ya sabéis que yo os lo agradezco un montón subiendo recetas tan ricas como estas. Pues ya han reducido y ahora le vamos a poner un pellizquito de sal y otro poquito de pimienta. Mezclamos y añado la bechamel. Si queréis saber cómo he preparado esta receta de bechamel, os voy a dejar por aquí en pantalla y en la cajita de descripción el enlace para que sepáis cómo la hago. Añadimos también el atún y según terminemos de mezclarlo, lo tenemos listo. Retiramos del fuego
Y ahora aquí también le podéis añadir queso rallado. Yo en esta ocasión no se lo voy a poner, pero que lo sepáis que si le añadís queso rallado también queda increíble. Y ahora lo único que nos queda es ir cogiendo los pimientos y rellenarlos. Una vez relleno, le colocamos encima su tapita y lo tenemos. Y de la misma forma vamos a rellenar el resto de los pimientos. Y mientras que lo rellenamos, vamos a aprovechar para ir precalentando nuestra freidora a 200 grados durante 5 minutos. Pues una vez que tengáis todos los pimientos rellenos y la freidora precalentada, sacamos el cestillo y colocamos dentro los pimientos. Antes de hacerlos, los pincelo con un poquito de aceite por encima, o si lo preferís, los espolvoreáis con un poquito de aceite en spray. Y los vamos a hornear a 185 grados durante 12 minutos. Cuando pase este tiempo, los sacamos. Y mirad qué pinta más buena tiene. Los pimientos están perfectamente asados y se han dorado un poquito por encima. Pues voy a esperar, nada, 1 o 2 minutos a que baje un poquito la temperatura. Y pimientos rellenos listos. No dejéis de probarlos porque están súper ricos y son ideales tanto para comerlos así solos de tapeo o para acompañar cualquier tipo de carne o pescado. Bueno, y como seguro que todos vosotros sois muy observadores, ya os habréis dado cuenta que la freidora de aire que estoy usando hoy no es la que uso normalmente en los vídeos de la freidora. Esta freidora me la ha hecho llegar Cecotec para que la probara y os diera mi opinión sobre ella. Y de sus características, pues os cuento así muy por encima. Tiene 1500 vatios, es de 3,5 litros de capacidad, tiene un cestillo redondo, a diferencia de otros modelos que he tenido yo que tienen el cestillo cuadrado. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, el formato del cestillo es así. Y luego, como veis, el diseño es bastante elegante, con esas líneas combinadas en acero inoxidable y negro, y luego como una pequeña línea por encima en azul, que hace que sea súper bonita. Y luego, como veis, tiene una pantalla táctil que la podemos controlar fácilmente. Y también pues te trae 8 modos preconfigurados, pues el de las patatas fritas, alitas de pollo, pues los típicos que te vienen en todas las freidoras. Y aparte de eso, nosotros la podemos ajustar tanto en tiempo como en temperatura como queramos. El tiempo va desde los 0 hasta los 60 minutos y la temperatura desde los 80 grados hasta los 200. Bueno, los resultados ya los estáis viendo, que no hay grandes diferencias entre la otra freidora que yo hago y esta, prácticamente es lo mismo. Ya sabéis que yo siempre las temperaturas y tiempos que os digo son de forma general, pero ya sabéis que dependiendo de la capacidad de vuestra freidora y de la potencia, pues esto puede variar un poquito. Y nada, deciros que si os gusta, como siempre, en la cajita de información ya sabéis que tenéis los enlaces directos para poderla ir a ver más en detalle, así como el precio que tiene y demás. Y vamos a pasar a la siguiente receta, que vamos a hacer unos bastones de calabacín crujientes. Ya veréis que no les vamos a poner absolutamente nada de aceite. Y el resultado es unos calabacines totalmente crujientes por fuera y súper tiernitos y cremosos por dentro. Están increíbles. Y lo mejor de esta receta es que la podemos dejar preparada de un día para otro sin ningún problema. Dejé unos poquitos para el día de después para ver cómo quedaban y seguían igual de crujientes. Y si los queréis además como si estuvieran recién hechos, al día siguiente los pasáis nada 1 o 2 minutos por la freidora y como si los acabarais de hacer. Pues lo primero de todo, vamos a coger un calabacín, a ser posible que no sea muy grande para que luego por dentro no tenga muchas semillas. Le retiramos los extremos, le voy a dar lo primero un corte al medio. Bueno, y como el calabacín tiene la piel perfectamente por fuera, no se la voy a retirar, simplemente lo he lavado muy bien y listo. Lo vamos a cortar a la larga en trozos como de 1 centímetro aproximadamente. Os enseño ahí el grosor más o menos para que lo veáis y a su vez lo partimos en bastones alargados como de 1 centímetro también aproximadamente. Fijaos, lo que queremos conseguir es que nos queden más o menos unos trocitos de este tamaño y una vez que los tengamos partidos los salpimentamos. Por otro lado vamos a coger 2 boles, en uno de ellos vamos a poner harina y en el otro vamos a poner un huevo que lo vamos a batir. Y en otro recipiente aparte vamos a poner la almendra molida, que si queréis la podéis sustituir por pan rallado también, el queso rallado o en polvo, como media cucharadita de ajo en polvo aproximadamente y otra media de orégano seco. Ponemos también otro pellizquito de sal, no mucha porque ya hemos salado los calabacines, y otro poquito de pimienta. Y esto va a ser con lo que vamos a rebozar nuestros calabacines para que nos queden crujientes y dorados por fuera. Vamos a ir poniendo también a precalentar nuestra freidora a 200 grados durante 5 minutos.
y vamos a ir rebozando el calabacín. Lo vamos a pasar primero por harina, después por huevo batido y para terminar por la mezcla que hemos preparado. Y cuando los tengamos ya bien rebozados, los vamos a ir reservando en un plato. Y preparamos el resto de la misma forma. Y una vez que los tengáis todos rebozados y con la freidora precalentada, muy importante, coloco un papel de hornear en la base que esté agujereado. Si no tenéis este tipo de papel, lo que podéis hacer es hacerle vosotros mismos unos agujeritos y listo. Y colocamos dentro los bastones de calabacín. Y muchas veces me preguntáis que cuándo decido poner el papel de horno o no. Pues en esta ocasión lo pongo para que cuando se empiece a derretir el queso que le he puesto en el rebozado, no se me caiga en la base y se me quede en el propio calabacín. Y una vez que los tengamos todos colocados, se van para la freidora. Y los vamos a hacer entre 12 y 15 minutos, dependiendo si los queremos más o menos dorados. Y cuando lleven aproximadamente unos 8 minutos, abrimos la freidora y los vamos a dar a todos ellos la vuelta. Y los volvemos a llevar de nuevo a la freidora para que terminen de hacerse. Y cuando hayan cogido el color dorado que a vosotros os gusten, los tenéis listos para comer. Los retiramos a un plato y mirad qué pinta más buena tienen. Son crujientes por fuera y muy tiernitos por dentro. Os recomiendo que los hagáis y me digáis en comentarios qué os han parecido. Y si los pimientos rellenos que os he enseñado antes eran una guarnición perfecta para cualquier comida que fuéramos a hacer, estas verduras salteadas ya están en mi lista número 1. Son perfectas para una carne, un pescado, unos huevos revueltos, una tortilla, para poner en unas tostas. Bueno, están increíbles. Así que vamos allá para ver cómo las he preparado. Y para hacer esta receta he escogido varias verduras que tenía por casa. Como veis por aquí tengo zanahorias, tengo una mezcla de pimientos, tengo también calabaza y calabacín. Y por aquí también tengo un par de patatas partidas en trocitos. Cuando vayamos a hacer este tipo de salteados en la freidora de aire, lo que tenemos que tener en cuenta es intentar partir siempre todos los ingredientes más o menos del mismo tamaño. Esto nos ayudará a que todos se hagan por igual y evitemos que uno nos queden crudos y otros demasiado hechos. Y si por ejemplo tenéis ingredientes como en mi caso la zanahoria, que es bastante más dura que el resto, pues no pasa nada si la partimos un poquito más pequeña. Bueno, y antes de nada, ya sabéis, lo primero, ponemos a precalentar la freidora a 200 grados 5 minutitos. Pues una vez que tengamos todas nuestras verduras limpias y partidas, toca sazonarlas. Voy a poner las patatas junto con el resto. Le vamos a poner un buen pellizco de sal, lo primero, bien de pimienta negra recién molida. Vamos a poner también un par de ajos prensados. Y también le vamos a añadir unas hierbas. Las podéis usar o bien frescas o de las que ya te vienen secas. Yo en esta ocasión tengo por aquí un poquito de tomillo y también romero. Pues con una tijerita lo voy a trocear bien pequeñito. Y si estáis usando especias secas, pues con que le pongáis media cucharadita de cada será suficiente. Le vamos a poner también un buen chorrito de aceite de oliva, como unas 2 cucharadas aproximadamente. Y con una espátula damos vueltas para repartir muy bien todas esas especias. Y se va directo a la freidora. Las colocamos bien dentro del cestillo. Y muy importante, para que todas las verduras se nos hagan por igual, vamos a intentar no sobrepasar nunca la mitad del cestillo. Y las vamos a hornear a 185 grados durante unos 20-25 minutos aproximadamente. Y para que todas se nos hagan por igual, lo que vamos a hacer es que cuando lleve unos 5 minutos aproximadamente, vamos a sacar el cestillo y le vamos a dar la vuelta. Y esto lo vamos a hacer hasta que termine el tiempo y las tengamos bien doradas. Y si me queréis conocer un poquito más, os invito a que me sigáis por redes sociales. Por allí siempre os estoy compartiendo cosas pues de mi día a día, alguna que otra recetilla y bueno, pues también a veces os voy haciendo adelantos del contenido que voy a subir aquí en YouTube. Así que ya lo sabéis, si os interesa, os espero también por allí.
Pues llevan 20 minutos ahora mismo y para mí las verduras ya están perfectas. Si queréis las podéis dejar un poquito más doradas, pero a mí personalmente con el tono que tienen ya me parece que están ideales. Y lo que es muy importante es que sobre todo la patata la pinchéis y comprobéis que está bien tierna. Y lo bueno que tienen estas freidoras que tienen un cestillo aparte es que nos permite sacar sin ningún problema el cestillo y que abajo se nos quede toda la grasa de los alimentos. Y de la misma forma también sería perfecto si quisiéramos aprovechar ese aceite o esos jugos que se nos caen abajo para salsear nuestra comida, ya que tiene muchísimo sabor. Y ya tendríamos unas riquísimas verduras asadas listas para acompañar cualquier plato que queramos, tanto de carne, pescado o incluso si queréis también las podéis acompañar con unos huevos revueltos o ponerlas en una tosta de pan. Os puedo asegurar que están buenísimas, así que no dejéis de hacerlas porque seguro que os van a encantar. Y por último, como os había dicho al principio del vídeo, el postre no puede faltar, así que vamos a hacer unos muffins de calabaza y calabacín. Sí, sí, calabaza y calabacín. Y además, los vamos a hacer de una manera muy saludable, porque no vamos a usar ni harinas ni azúcares refinados. Así que si sois unos golosos o golosas como yo, esta receta también os va a encantar. Ah, y no os lo he dicho, la textura de estos muffins es una pasada. Quedan genial, así que quédate hasta el final del vídeo para ver lo esponjosos y lo ricos que quedan. Y para esta última receta vamos a necesitar todos estos ingredientes. Y aunque vistos así pueden parecer bastantes, ya veréis cómo es una receta muy sencilla de preparar. Lo primero que vamos a hacer va a ser asar la calabaza y para asarla vamos a usar nuestra freidora de aire. Pues la vamos a colocar dentro del cestillo. En esta ocasión no la he precalentado porque no lo veo necesario y la vamos a dejar que se nos ase unos 10-15 minutos a 190 grados. Y cuando la pinchéis con el tenedor y la notéis bien tierna, la tenéis lista. Y la vamos a pasar directamente al procesador o la jarra donde vayamos a triturar el resto de ingredientes. Y junto con la calabaza vamos a poner también el calabacín. Ponemos también los dátiles, que yo estoy usando dátiles menjul, que los he puesto a remojar en agua bien caliente o incluso hirviendo. Ponemos también el yogur, que yo estoy usando un yogur natural sin azúcar. El aceite de oliva suave, la leche, que podéis usar una normal o una vegetal, la que más os guste. Ponemos también la esencia o pasta de vainilla y el azúcar de coco o la panela. Yo estoy usando azúcar de coco. Y por último incorporamos también los huevos. Y todo esto lo vamos a triturar junto hasta tener una mezcla bien fina. Y cuando lo tengáis con esta textura, que esté bien fino y triturado, donde no se note absolutamente nada, ni el calabacín ni la calabaza, lo vamos a pasar a un bol para poder incorporar mucho mejor los ingredientes secos. Y con ayuda de un colador vamos a tamizar la harina integral, el cacao puro en polvo, la almendra molida, la levadura y la pizquita de sal. Y dando golpecitos lo vamos a ir tamizando todo sobre la mezcla que teníamos. Y si es necesario, nos ayudamos con las manos o una cuchara para que acabe de pasar todo el salvado que tiene la harina integral. Y para terminar, lo mezclamos todo junto con movimientos envolventes, con una espátula o unas varillas. Hasta que lo tengamos completamente mezclado y no veamos restos de harina. Y cuando terminéis de mezclarlo, como veis, la consistencia es bastante espesa. Pues os tiene que quedar así. Para terminar le añadimos las chispas de chocolate y como ya tenemos la freidora caliente de haber estado asando la calabaza, no es necesario que la volvamos a precalentar. Si por el contrario se os hubiera enfriado, muy importante, la volvéis otra vez a precalentar a 200 grados 5 minutos. Y con la mezcla de los muffins lista, cogemos nuestras cápsulas para muffins y las vamos a colocar dentro de unas flaneras o algo similar para que cuando se estén horneando nos queden bien y no se nos abran las cápsulas. Y muy importante, cuando coloquéis vuestras cápsulas dentro, comprobar que queda una distancia entre el final del papel y el final del cestillo. Si no fuera así y tenéis los mismos capacillos que yo, lo que tenéis que hacer es recortar todas estas puntas para evitar que se quemen durante el horneado. Y rellenamos nuestras cápsulas como un poquito más de 2/3 de la capacidad que tienen. Y dependiendo de lo grande que sea vuestra freidora de aire, os van a entrar más o menos muffins.
Antes de hornearlas, colocamos otras cuantas pepitas de chocolate por encima. Yo lo que hago algunas veces es que con un palillito las aplasto un poquito hacia adentro para que no me queden muy fuera y se me quemen. Y ahora sí, las coloco dentro del cestillo. Y como los muffins suelen ser un poquito más grandes que las magdalenas, las voy a hornear a 165 grados durante unos 15 minutos aproximadamente. Y si os fijáis, al pincharlos con el palillo todavía sale un poco húmedo, así que los voy a volver otra vez a meter a la misma temperatura, a 165 grados, otros 5 minutos más. Pues han pasado esos 5 minutitos que os decía y ahora sí que están perfectamente cocidos. Pues esperamos un poquito para no quemarnos y sacamos los muffins de la freidora. Y muy importante, cuando los sacamos de la freidora los vamos a poner a enfriar sobre una rejilla. Y una vez que hayan enfriado ya los tendremos listos para comer. Y os voy a enseñar cómo han quedado por dentro. Y mirad lo tiernos y esponjosos que quedan. Es una pasada. Están súper blanditos. Tienen un sabor increíble a chocolate. Y lo mejor de todo, como habéis visto, es que están hechos con verdura y dátiles. Y si os fijáis, ahí podéis ver los trocitos de chocolate derretidos de las chispas que le hemos puesto. Esto le da un toque increíble. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón las 5 recetas con vegetales o verduras que os he traído hoy. Espero que las hagáis todas y, bueno, como siempre os digo en todos los vídeos, dejadme en comentarios cuál ha sido la receta que más os ha gustado hoy. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirse, pero recordad que estoy aquí de nuevo en unos días con nuevas recetas. ¡Hasta luego!